jingle bells ring, snowing and blowing our bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A jingle bells chime in jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time is the right. Mami, mami, me pongo mi estreno. No, ya te dije que no es hora todavía. Mami, mami, ya me puedo poner mis estrenos. Ay, sí, Melanie, anda a ponerte tus estrenos. Ay, ¿quién no recuerda esos hermosos días cuando éramos niños y con la temporada navideña venían los días más esperados para usar los estrenos? Sí, esos que a muchos nos los compraban desde inicios del mes de noviembre y pasábamos viéndolos como si estos se fueran a desaparecer. Hoy quizás ya no estamos tan chiquitines, pero los recuerdos de estas tradiciones están más vivas que nunca y ahora seguramente forman parte de sus más valiosos recuerdos. Me sentía fortalecido de verme estrenando mi ropita que me compraban mis padres. ¿Con cuánto tiempo adelantado se lo ponían y cómo le pegué a su mamá para podérsela? Ay, ay, ay. Tenía que pelear con mis padres para que compraran mis estrenes y se tiene que salir de la vida cuando ella me decía, mire hijo, que estás estrenen, pórtese bien. Se me porta mal, no lo vas a tener para el 24 de diciembre. Y es que llegando el 24 de diciembre, desde tempranas horas, se le preguntaba a la mamá o al papá a qué hora se podía poner la ropita nueva, porque no quería que el vecinito se le adelantara. Y seguramente usted recibió esta respuesta. No, porque es muy temprano y después vas a andar chuco. ¿A poco no? Bueno, para mí era algo como que me sentía con alegría porque iba a llegar el día de la fecha de la alegría de todo el mundo. Pero mi papá me decía, mi bate, tal fecha te vas a poner el estreno. No te lo vas a poner antes porque no me gusta. No había marcado el reloj las 6 de la tarde cuando todos salían corriendo para el baño. Había llegado la hora cero y hoy sí, a ponerse bien catrín y a lucir los estrenos. Mamá, espérate, ayúdame, me decía mi mami. Hasta que ya hagamos todo, te cambias. ¿Y usted mientras tanto? No, no me cambiaba porque obedecía. Pero ansiosa para ponerse. Sí, así es. Tiempos aquellos en donde ya bien guapetones, llegaba el momento de modelar el vestido, los tenis, la camisa y hasta los calcetines, porque estos también nos los habían comprado a modo de que hicieran jueguito. Hoy seguramente le toca comprarle estrenos, pero a sus hijos. Pero estamos completamente seguros que en su reunión de Navidad no faltarán las eternas anécdotas de los estrenos. Para HCH, le informó Zuli Calix, acompañada por Denis Abrego en cámaras y edición.